Buenas noches a todas, a todos. Buenas noches a Intratables. Gracias por estar acá. Listo. Bueno, noche de frío, pero con mucha información. Hay un último momento, acaban de liberar desarrollo social. Vamos a dar un minuto, en un minutito la información, cuándo va a ser la reunión, pero la noche está a pleno y con muy buenos invitados. Está Gladys, ¿cómo andas, Gladys? Hola, bienvenida, preciosa. Feliz de estar acá, gracias por invitarme y vine a hacer lucharle el piso a Brancatelli. Bueno, vamos a debatir, vamos a charlar. Está bueno que te lo vengo, ya sabes quién es la responsable. De todos los temas. Mala cosa que pasa en nuestro país. De todos los temas, metete a hablar de todos los temas. Está Carlos Seguía también, que es colega, pero viste cómo andas, Carlos, bienvenido. Bueno, Dianita y el resto de mi equipo, de la banda, de nuestro equipo, de toda la banda. Tema del día, Messi. Wow. Lo compró un país, lo compró un estado. No lo compró un club de fútbol, lo compró un estado. Vamos a analizar esto. Lo compró un estado. Un estado. Un estado. Una apuesta. Un estado. Un estado que hace unos años necesitaba sacarse de encima acusaciones de terrorismo. Un estado que tiene particularmente un enfrentamiento con Emiratos Árabes, o por lo menos con Arabia. Un estado que ganó el Mundial del 2022 allá por el 2012, 2010, sí, ¿no? 2010. Y 2010. Te sumo algo, Ale. Sí, dale. Próximos Juegos Olímpicos son en París, 2024. Sí. Necesitan esa inyección de que el mundo esté mirando París. Sí. Ya se viene la clasificación y los Juegos Olímpicos. O sea, igual, con Messi en París negocio es ideal. Brillante. Lionel tenía una cláusula de 700 millones de euros para partir de Barcelona. Si alguien quería, tenía que poner 700. Pero se fue solo por el contrato, libre. Así que los tipos estos tendrán mucha mosca, pero ahorraron 700. ¿Cuánto va a cobrar? Él va a cobrar 35 millones por año. El contrato. Después hay un montón de 35 millones atrás. Pero pará. De contrato, ¿cuánto? Pará. Limpito cuando por va, año. Cuando va al cajero automático, ¿cuánto tiene depositado por mes? 30, va a tener es anual 35 eso. Por año. Pero es anual eso. ¿Cuánto? 35 anual. Sí, después 35 millones de euros. Por hora. De euros por o sea año. Que están 42 millones de euros de dólares sí. al año. Él su mejor año que fueron 120. Para mí merecidísimo. Sí. Yo no estoy diciendo que gana poco, que gana mucho. 2 millones y medio por mes, más o menos, de euros. Ok, más todo lo que le pueda venir. Estamos hablando de un tipo que puede estar en los 100 millones de dólares al año. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Tocó 120 tranquilamente. En algún momento. Pero entonces se fue por plata, decís vos. Ahora, vean la locura que pasó. Revolución francesa para muchos. Total. Messi que llegó allá, vamos a hablar. Messi que llegó a París, lo compró un estado. Lo compró el Paris Saint-Germain, no un club. Dicen esto en España. Vean la Revolución francesa y lo debatimos y lo charlamos. Furor por la llegada de Messi a París. Francia rendida a los pies del ídolo argentino. Baja Messi, señoras y señores, baja Leo, ahí está Messi. Ahí está Leo Messi, señores, en París. Primer encuentro con su público, con su gente. Saluda Messi. Ahí está. Ahí sale Messi. Al balcón. Vivo, vivo. Con los nenes ahí, ¿eh? Ahí está Thiago. En el avión, en el posteo con Antonella, tenía una remera lisa. Evidentemente esta casaca se la pone para el saludo y para que sea la primera imagen de Messi en suelo francés. Me parece que, de alguna u otra manera, los directivos del Barcelona han terminado propiciando este tipo de desorden administrativo en el equipo. Y bueno, al final del día, estas son las consecuencias que se pagan. Es un desbarajuste más del Barcelona que termina pagando lamentablemente el aficionado al fútbol. ¿Un desbarajuste más del Barcelona o solamente de una persona, Bartomeu, el presidente anterior del Barcelona, que pagó más de la cuenta, infló demasiado los salarios, gastó más? La Revolución Francesa tiene cara de millones. La exorbitante cifra que recibirá Messi reabre una polémica. ¿Es una obscenidad el sueldo de los jugadores? Tantas preguntas que deja el informe, pero está abierto al debate la llegada de Messi en esta revolución francesa y parisina. Yo soy mesista a muerte, me encanta que le vaya bárbaro, me encanta que deje Barcelona, me encanta que lo potencien para ir al Mundial y que intentemos ganarlo a través de él. Y además hace todas las cosas con honestidad, tranquilo, lo fueron a buscar y tenía ofertas superiores. Porque en Inglaterra le dijeron el Chelsea, por ejemplo, lo que ofrezca el club parisino, 30% por arriba. La familia habló mucho con Paredes, habló mucho con los Di María,
creyeron que este es el mejor lugar para vivir, en cada dos años llega al Mundial y para mí que gane lo que gane me importa muy poco, porque si el mercado dispone el dinero está obviamente que claro es fácil. Claro que importa lo que gane. Está bien el informe que estaba mencionando y que preparó la producción. Es una obscenidad lo que empiezan a cobrar estas estrellas del fútbol en una pandemia mundial donde la ONU una y otra vez, cada vez que saca un comunicado, avisa y comunica la cantidad de pobres que van a quedar en el mundo, la desigualdad entonces, que hay. Entonces tenemos que terminar, con los que ganan dinero, porque tenemos a la madre Teresa de Calcuta presente en el estudio. Messi cobra en base a lo que produce. Obvio. Messi cobra 35 claro, millones, 100 millones, exactamente, de porque produce manera, y genera el triple de lo que gana. Ya voy, Carlos. Dame un segundito, Carlos. ¿Qué pensás, Gladys? No, a mí me impresiona muchísimo que un ser humano provoque todo esto a nivel mundial. Me da mucha impresión y me da también mucha impresión la plata que ganan realmente los jugadores, las estrellas como él, que merecido también un poco, pero tendría que ser más, no tan exorbitante la cantidad de millones de dólares que ganan. Pero perdón, el disparador que plantea ella, Martín, lo que genera, vos por ejemplo, vas a un recital, generás un montón de guita, te pagan el cachete acorde a lo que vos generás. Sí. El fútbol, Messi, no es, lo compramos, vamos a perder. Sí, mañana van a anunciar que con la criptomoneda van a pagar los dos palabras de contrato. No, pero perdóname, Paulo. Ese es un buen dato el que debe a Paulo. Pero entonces, ¿por qué no se quedó en Barcelona? Dejando de lado a Messi, dejando de lado, digo, son obscenas las cifras. Sí. Digo, vos, es cierto lo que él dice, lo que genera Messi, pero... Estamos hablando de gente que en la Argentina gana 40 lucas. Bueno, en Argentina. No, acá no hay ningún jugador que gane 35 millones de euros. Digo, son obscenas las cifras. Y además, esto trasladado a la Argentina, a ustedes no les voy a contar de deporte. Digo, los clubes están en bancarrota por pagarle fortuna a tipos. Sí. Tenemos chicos de 24 años con contratos jugando en la cuarta. Bueno, pero hemos salido un segundito del argentinocentrismo. A ver, ¿qué vemos hoy? El mundo hablando de un argentino. El mundo, ¿eh? Claro. El mundo hablando de un argentino. Claro, ¿qué otra vez estamos... A ver, pero ¿qué es que pasa no quiero... con esto? ¿Por qué se está? A ver, ¿qué lectura tienen ustedes de este fenómeno que pasó hoy no, en es, París? Es el mejor jugador del mundo en el momento, ¿no? Es el mejor jugador del mundo y obviamente que la conmoción la genera el hecho de salir después de 16, 17 años, estar en el mismo club y haber ganado 35 títulos, irse a otro club, es una potencia mundial, ahora, sin duda, ser argentino. Ahora, tres palabras que define el pase de Messi. Dale. A ver. Ambición, codicia e hipocresía. Oh. Y quieren después las desarrollamos. Estamos conmovidos. Estamos conmovidos por las tres palabras. ¿Sabes por qué? ¿Por qué hipocresía? Porque él dice que la mujer se sentía cómoda en Barcelona, que tiene un proyecto, un emprendimiento, que los nenes tenían en la escuela. Barcelona fue el club que creyó en él. Y lo echaron. Y que lo trajo. Y lo echaron. No, y lo echaron que lo trajo cuando Newell's no quiso pagar el tratamiento y lo pagó Barcelona. Con todos los cientos de millones de euros que ganaste durante todo este tiempo. ¿Sabes lo que le dio él a Barcelona? Si vos realmente echaron, querías... Bueno, pero entonces que no llore y se emocione porque se va. Pero, si tanto quería a Barcelona, ahora las si hubiese quedado usted, dos años jugando no gratis. Se podía, no perdón, se podía. Dos años gratis. No, no le importa. Pero, ¿sabes qué pasa, Diego? Esto. Se va Diego, obvio. No, pero estoy con Diego. Tenés que... No está mal, ¿eh? No está mal. Yo te digo la hipocresía. Está bien. Pero una cosa es el discurso que está muy bien lo que haces. Ahora, si Messi jugaba gratis... No, yo no lloré ante cámara, si Messi porque jugaba, me voy. Pero te explico cómo es. Si Messi jugaba gratis, igual no podía. Sí. No podía firmar. No, ni la aunque liga jugase no gratis podía porque la liga lo echó a Messi. La Liga de España lo echó. Aunque jugase gratis. No, era por la suma. ¿Sí? Aunque jugase... No, funciona así. ¿Vos te crees que la emoción del sábado ni fue viajado de 100. Que se agarró una cebolla y todo. Sí, estaba recibiendo el mensaje de cuánto iba a cobrar en París. Él quería quedarse. Se quedó gratis. Desde los 13 años está en ese lugar. Sí. Su familia está afincada en el lugar. El desafío de tener que comenzar de cero entonces, cuando tiene 34 años. Entonces esas son las razones. Pero no, Diego, que no arregló económicamente. Diego, bueno, Diego, tenemos a una... Se quería ir de Barcelona, eso voy. Para él. Hoy tomamos real dimensión de lo que es Messi en el mundo. Al haberse criado en Barcelona 21 años, lo vimos, hizo goles, nos puso muy contentos. Hizo una campaña pero tremenda. Pero hoy, que lo sacamos del huevito por primera vez en la vida... 600 goles, querido. El planeta empezó a mirarlo y vemos lo que vale ese tipo, que es un argentino. Vamos a escuchar al padre y seguimos porque hay mucho para debatir hoy. Dale. Fulminante acusación de Jorge Messi contra el Barcelona. El padre de Lionel apuntó contra el club por la partida de su hijo. ¿Hoy vais a firmar? ¿Quién es el responsable de que Messi no quiera seguir en el Barça? Averigüen en el club. ¿Quién es el responsable? Averigüen en el club. Averigüen en el club. ¿Y cómo está su hijo? Muy bien. ¿Cómo es la relación con Laporta? ¿Está triste Messi de irse del Barça? ¿No lo vieron? Sí, mucho. Bueno. ¿Qué ha pasado eso? ¡Grande, grande!
La histórica partida de Messi del Barcelona instala una pregunta. ¿Messi, culpable o inocente? Bueno, última pasadita por el tema. Hombre, poca palabra. Dar no, opinión, yo digo Gladys? Que sí, obviamente la plata mueve todo, mueve montañas. Pienso que él se vio muy tentado por esta oferta que debe haber tenido. No entiendo mucho de fútbol, pero pienso eso. Uh-huh. Además de creer que él es un astro tremendo, que es pero Gladys, lo más que también tenemos está el desafío en este deportivo. País. Él quiere ganar la Champions League, que es la Copa de su Europa. Último quiere mundial. Llegar bien al mundial. Su último mundial. Ya está, no tiene nada que hacer. No podía. Yo voy a sumar una palabra a la de Diego. Va a ser de décima. ¿Cuántos conceptos diste? ¿Viste tres? Te agrego una cuarta. Ego. A ver, ¿cuál es la cuarta? Ego. Ego. Ego, ego de él ego. Y ego nuestro también, que decimos el argentino ahí, que sí, lo reciben todo, ¿sabe? Bravo. ¿Saben ustedes por 35 millones de dólares lo que estarían haciendo? Pues, no, yo acá también, perdón, Pablo. Nada. ¿Cómo? A ver, vamos. No confundan en el enfoque, yo también estaría contento, pero no diría que es el sentimiento que me rompieron el alma, es por la plata que se va. Pum, sí. Está buenísimo que lo reconozca. Digo, hagamos más frío el tema, no tan novelesco cuando en realidad... Pero no es novelesco. Ah, pero sí, te fuiste. Pero de cualquier manera... Pero chicos, la parte económica está resuelta para hijos. Nieto, si está resuelto, tataranieto. Quedó en Barcelona. No es el problema. Pero Barcelona le cerró la puerta. Le cerró la puerta. El presidente no que por el cual España. Hizo campaña lo transformó en presidente, lo rajó porque ¿por no le cumplió nada. ¿Por qué lo rajaron? Yo quiero saber porque no... De cualquier manera, porque la Liga Española tiene una estructura que no permitía que Messi siga jugando, más allá de que, de que jugase gratis. Si Messi hubiese jugado gratis, igual lo echaban. Igual no se podía quedar por la estructura de la Liga Española. Por la cualquier que manera, eso, cuando los señores, pasaron cosas muy importantes en Argentina hoy, como por ejemplo, siguen los piquetes, siguen los cortes. Asumió un nuevo ministro de Desarrollo y ya tenía un grupo de piqueteros en la puerta cortando la calle. La información es que mañana a las 11 de la mañana se están juntando y levantaron el corte. Hay, de alguna manera, esto es lo que está corriendo dentro de Desarrollo. Claro. Es decir, dijeron, bueno, prometimos que no iba a haber cortes. Ya en una hora y media, dos, por lo menos ya abrimos las puertas para que haya la primera charla. Vamos a ver si lo consigue mañana Zabaleta y su equipo. Vamos a estar charlando este tema, primero lo presentamos. Antes te pregunto, si quieres lucir tu pelo con más fuerza y más volumen, más brillo, Megasystem Max te ayuda a prevenir la caída del cabello y a estimular su crecimiento. Mirá. Megasystem, salud y belleza desde el interior. Tener mi pelo lindo y saludable es clave para que nada me detenga. Yo lo cuido con Megasystem Max, que te ayuda a estimular el crecimiento, aportándole fuerza, volumen y brillo, y contribuye a detener la caída del cabello. Megasystem, salud y belleza desde el interior. Organizaciones sociales protestaron frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de trabajo genuino, un plan de obras públicas que contemple la vivienda y una bolsa de trabajo a cargo de las organizaciones. Hay una manifestación que se dirige a la zona del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, pero están diseminados por distintos lugares. En un día en el que va a asumir Juanchi Zabaleta como ministro de Desarrollo Social, y después de la manifestación del sábado, donde varias organizaciones sociales marcaron la cancha. Una parte muy altruista de organizaciones sociales que tratan de procurar abrigo para el que tiene frío, trabajo para el que no tiene trabajo, comida para el que no tiene alimento. Las organizaciones sociales ante la pobreza, ¿una solución o un problema? Vamos a charlar con... Bueno, Claudio, ¿con quién arranco? ¿Con vos? Dale, claro. Sí. Bueno, estamos en una encrucijada de caminos. Hoy hubo un cambio en el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio clave, sobre el cual había un asedio. Ese asedio se traslada agrandado sobre el nuevo ministro Juan Zabaleta. ¿Por qué? Porque organizaciones, movimientos sociales más lejanos y más cercanos al gobierno quieren más. ¿Más qué? Más planes, más incidencia, más protagonismo político. La Cámpora, fuerza que viene creciendo, se cansó y dijo basta, no solamente no más, sino que tienen que empezar a retirarse. Y esa puja que empezó a sufrir el ministro Arroyo, que por suerte para él se fue de ahí. Qué contento estará la casa. Zabaleta hoy. Y esto no termina, recién acaba de empezar. Está Eva Gutiérrez, ella es dirigente del Polo Obrero Tendencia. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Estuviste ahí en el corte? Sí, sí. Bueno, yo estoy en el Polo Obrero Tendencia y es el que se ha movilizado el día de hoy. ¿Por qué cortaron y es cierto que mañana se reúnen a las 11 de la mañana? Mira, nosotros cortamos justamente porque reclamamos el trabajo. No es de hoy, es de hace muchos años, y creo que estuve también en este programa, junto con como Fantino. Sí. Y nosotros reclamábamos ante el Estado el trabajo.
después de muchos años, no hay una solución, no se está dando trabajo. El plan no es una solución. Lo que dice el periodista del reclamo de más planes, acá estamos planteando el trabajo. Igual, Eva, trabajo hoy fue perdón, la bendición, perdón. Porque el ministro estaba, sí, juro, y ustedes ya estaban cortando. O sea, claro. Es una bienvenida porque todavía no se puso en funciones, todavía no saben qué les va a proponer, cómo se va a manejar. ¿Ustedes le advirtieron hoy con este corte cómo se van a manejar o lo que van a pedir? Mira, nosotros no somos quienes para advertir. Lo que nosotros reclamamos era una audiencia con el ministro como reclamamos con Arroyo. No estamos viendo que haya una política justamente para el trabajo y no se puede seguir viviendo. Así, cada día más, distintos gobiernos, la pobreza se aumenta. Eva, está muy bueno lo que plantean y lo que necesitan, que es trabajo en lugar de planes. Ahora, como responsables, sobre todo los que llevan adelante estas manifestaciones, tienen que entender que hoy estaba asumiendo el nuevo ministro. Me parece que es al menos inoportuno. ¿No cree que es inoportuno en el día de la asunción haber esperado aunque sea 24, 48 horas? Mira, los descuentos vinieron el día 5 del 8. El día del 5 del 8, compañeros que trabajan no cobraron. No cobraron. Entonces, no podemos dejar pasar porque vos tenés compañeras que tienen cuatro chicos que están atendiendo los comedores y merenderos y que no cobraron nada. ¿Y por qué? Correcto. ¿Entendés? A ver, no cobran nada porque se produce reclamo. Pide guía. Entonces tenemos que reclamar. No podemos esperar. Quiero escucharte, Gladys. Dale guía. Dos cosas me pregunto. ¿Qué tipo de trabajo piden? Cuando usted dice trabajo, ¿qué sería? ¿En el petróleo? ¿En el gobierno? ¿Trabajo? Porque yo lo que... ¿Pero trabajo de qué? Porque a ver, dos jardineros no consigo. Una señora para que me venga a ayudar a casa no consigo. Viene una señora que es colombiana, una señora que es de otro país. Digo, ¿qué tipo de trabajo pide? Pero perdón, déjame terminar la idea. Porque está planteando que el argentino no quiere laburar. Y no te quepa ninguna duda. Bueno, estos son todos atorrantes. A ver, señor, yo le digo. Bueno, pero nosotros estamos trabajando en el Hospital Posada, sí. Estamos trabajando en la intendencia del nuevo ministro, en las reparticiones, en el odontológico, en el oftalmológico, o sea, todo público, por un plan. Todo público. Por un plan. Pero espere un poquito. Ocho horas por un plan. Eso no es trabajo. Trabajo esclavo. Señora, es precarización. Yo comparto que tiene que haber trabajo genuino. Entonces, lo que usted dice no es así. Porque lo que ustedes armaron con el tema de las actividades sociales, o como ustedes lo quieran llamar, armaron una fábrica de militantes que tienen el patrón, que son ustedes, y que después se sientan con alguien, terminan arreglando, y a esa gente que obligan a ir a las marchas, porque lo hemos visto en televisión, que le preguntan por qué viene, la gente dice, no tengo la menor idea, pregúntale a la señora Algorro. Digo, y esto es verdad, señora. Ustedes armaron una fábrica de militantes donde ustedes son los patrones y tienen 2.000 tipos que caminan por la calle hasta con los bebés con fiebre porque pierden el plan. Entonces, cuando hablan de trabajo genuino, le vuelvo a repetir, caminen, golpeen la puerta y digan, hola, señor, le levanto las hojas. No usted no conoce eso. La realidad. No usted, no usted conoce que, cree que vivo, los 920.000 deben contraprestar. El potenciar es con contraprestación. Pero si no saben hacer nada, ¿qué van a contraprestar si no han aprendido ni un oficio? Lo primero que tienen que hacer es aprender un oficio. En el Hospital Posada, compañeras nuestras que se recibieron de enfermeras en la Universidad de Burlingame, estuvieron trabajando un año en trabajo voluntario con un plan. ¿Cuánto es el plan? Cumplieron el año, el intendente les dijo, váyanse a casa porque viene una nueva tanda. Años de usar a los trabajadores con plan para cubrir tareas donde debiera haber un trabajo en blanco, con convenio, con una obra social, con un aporte patronal. Enfermeras en el Hospital Posada. Pero espere un poquito, dígame dónde, porque el trabajo en blanco hay que ir a buscarlo al sector privado, el trabajo en blanco hay que ir a otro lado a buscarlo, no siempre al Estado. No, está bien, pero el Estado no necesitaba a la enfermera en el Hospital Posada en esta época de pandemia. Y no le pagaron. No le efectivizó y no le pagó, le pagó un plan. Eva, vamos a explicar algo. Hace ya unos años, por ahí guía que atrás está en blanco y negro, ahora todo plan social, ¿Sabes qué me gustó? Me gustó mucho lo que dijiste a la señora, porque en la época de Macri, cuando hacían lo mismo, decían, hay que quemarle... Tenés un discurso increíble, vos, le voy a enseñar algo, así por lo menos lo sabes y después discute con otro argumento. Macri aumentó los planes sociales. Está mal, y está mal. Entonces, el problema es que ustedes no reconocen todo lo que hicieron mal. Macri aumentó los planes, que hoy es candidato Macri. Así que no venga a hablar de planes cuando los aumentaron. ¿Vos por qué te crees que perdió?
todo plan, hoy sí o sí tiene que tener una contraprestación. Exacto. Te guste o no te guste. Digo, ya no es más el plan a cambio de nada. Esa contraprestación puede ser trabajo. Perdóname, ¿dónde está esa contraprestación? Yo vivo en Neuquén y sabés cuánta gente... No, cumple. ¿Dónde lo ves? Esas son cosas que te pueden... averigüen. Es un relato más tuyo, Brancatelli. Es un relato más tuyo. Pero no hay capacitación. Perdón, ¿cuánto cobran por plan? También seamos sinceros, Diego, porque pareciera que les dan... Está bien, hay muchas cosas por mejorar, pero no es... ¿Por plan? Por plan, en este mes que se aumentó un poquito, 13.600. Bueno, con 13.600 no vive nadie. No vive nadie con 13.600. Nosotros queremos... No para defender, pero para darle la razón, intentamos que cuando dice, tiene que ser privado, es que vos un plan, no le puedes dar a un privado a alguien que tiene un plan. O sea, obviamente se dan en lugares donde... ¿Por qué no le podés pagar ese plan al privado para que la tome a la señora en lugar de cobrarle... Pero en lugar de cobrarle tanto impuesto por un tipo que trabaja, ¿por qué no le sacás el impuesto y el plan que le das a la señora te lo das al privado? Déjame escuchar a Gladys, porque está invitada. Y Gladys, quiero ver, ¿qué pensás? La verdad que yo estoy en desacuerdo con que se haga este tipo de manifestaciones, que se corte, que no dejen que la gente pueda ir a sus trabajos. Siempre estoy en desacuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo con que el trabajo dignifica. Pienso que en nuestro país tendría que haber trabajo real para la gente que quiera laburar, que tenga ganas de laburar. Eso estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con estas cosas. Y me encantaría que en mi país pueda haber trabajo genuino para la gente. Porque yo, cuando voy a laburar, me siento digna. Es muy lindo, no quiero un plan. No quiero un plan que me quede en mi casa rascándome o no sé qué, nada. Hay una teoría que te quiero preguntar, Eva. Una creencia, derrumbámela o aceptámela. Que es que si yo, por ahí no tanto en capital, pero sí en el interior, quiero conseguir gente para, la cosecha de frutilla, que es temporaria, o para cosecha, de manzana, sí. No tengo ni idea. O aceitunas en San Luis. Claro. Entonces voy y hay gente con un plan. Entonces te digo, ¿qué tal? Te quiero pagar en blanco, quiero contratarte, facturame o sos monotributista, vení y juntemos, hagamos la cosecha de un mes. No puedo porque pierdo el plan. Entonces, te tengo que contratar negro. Si te contrato en negro, me cae a fin, me rompe la cabeza. O no te puedo contratar. Es así. ¿Qué pasa con ustedes cuando te ofrecen un laburo en blanco? ¿Qué haces vos? Mira, si te ofrecen un trabajo en blanco, uno lo toma. ¿Por qué? Porque con 13.600 no se puede vivir. Y no es así. Pero Eva, contámelo. Tomate el tiempo para contármelo. Sí. Y contámelo mirándome a los ojos. A ver, te pregunto, ¿vos tenés laburo? Mira, yo en este momento no tengo trabajo, pero tengo 62 años. Bueno, digo, no accedo a la jubilación. Soy auxiliar enfermera, hago guardias particulares. A ver, Eva, escúchame, yo no te estoy atacando, te estoy preguntando. Contame tu historia personal. ¿Cuánto tiempo trabajaste como enfermera y cuánto hace perdiste tu trabajo? Mira, como enfermera, como 18 años. Antes trabajé limpiando el Hospital Español y antes era cajera en el Hogar Obrero. ¿Cuánto hace que no laburás en blanco, Eva? Y en blanco hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 20 años. Wow. ¿20 años? Sí. No, y en 20 años. Trabajo cuidando pacientes particulares, que no es lo mismo que estar trabajando en blanco. Pero eso es negro. Pero te pregunto, ¿cuánto hace, Eva? ¿Cuándo fue la última vez? Porque me estás contando una realidad, tu realidad, que es tu vida. ¿Cuánto hace que no te pasaste, porque no conseguiste, 6 meses, 1 año, golpeando puerta, como dice Guía, pidiendo laburo? ¿Te pasó eso? ¿No conseguís? ¿No te toman? ¿No conseguiste? Mira, yo, porque soy auxiliar enfermera, consigo para cuidar pacientes. Cada vez te paga menos, cada vez conseguís menos. Pero sí puedo conseguir una changa. Mis compañeros, que son la mayoría de los desocupados, que están en el polo obrero tendencia, es muy difícil conseguir la changa. Lo que dice Guía, tenemos enfermeras, como les conté. Eva, lo de la changa de Guía, este programa se ve mucho en el interior. ¿Sabes cuál es la frase? Es horrible la frase, pero ¿sabes cuál es? Bueno, yo sí les doy laburo. Tengo el patio, necesito acomodar algunas cosas, te voy a pagar en blanco, me vas a facturar. ¿Querés laburar una semana? Hay que desmalezar esto, hay que correr las herramientas de un lado al otro. Eso no pagan en blanco. ¿Y te hago, ¿por qué no pagan? Hace muy poquito salió un empresario. Para acomodar un galpón, esas cosas no. Y por cosechas te pagan 2 pesos. Por 2 días se aprovechan de los peones rurales, lo que tenés que tomar dinero. Tengo una señora que trabaja en mi casa y es tal cual como dice Ale.
¿Vos querés tomar una persona que trabaja en tu casa? La señora que trabaja en tu casa ahora tiene que tener en blanco. Me pierdo lo que corresponde. Pero, perdón, cualquiera de ustedes en un país que no genera trabajo y que tiene... Perdón, guía, este país que tiene que mover leyes porque estamos atados y el sindicalismo defiende a un circulito así y está el 40% en negro. Ustedes si tienen un plan o una asistencia fija, ¿la dejan para ir a trabajar un mes a un lugar y que al mes le den una patada en el culo y lo saquen? Pero claro. Pero esperan un poquito. Ustedes de acá, de la comodidad, dicen, sí, claro, que deje todo. Y andás si tenés que cosechar uva, levantar uva, ¿cuánto te pagan? Que vas a trabajar me un me parece mes. Que es la mitad de porque te contra si yo voy a levantar como dice Gladys Limones a Tucumán me, si vas, me a ver, tres meses fíjate cuánto te paga Paulo por día por levantar limones si vas contratado a un lugar vas por tres meses. ¿Vos podés creer que la gente que levanta la manzana en Río Negro y en Neuquén, ¿sabés de dónde vienen? ¿Dónde? Del norte. ¿Y a los tres meses porque no te levanta una sola manzana? Pero a los tres meses, la tenemos Eva. Eva, ¿sabés lo que piensa? Más de la mitad de la población empobrecida. Hace muchos años que no hay trabajo genuino. No hay trabajo. Y los trabajos que ofrecen. Hace muy poquito salió un empresario que llamó a trabajadores en una cosecha o en un trabajo rural, pero él quería pagar 5.000 pesos. Misión. Eva, entonces, escúchame. Eso es trabajo esclavo. Eva, el señor Zabaleta tiene en su distrito gente por 13.600. Eso no es trabajo genuino. Escúchame, Eva. Te está viendo mucha gente en toda Argentina. Trata de convencer a los que del otro lado creen que ustedes no quieren laburar. Trata de convencerlo, te está viendo mucha gente. La verdad, te tengo que decir mirándote a los ojos, mucha gente dice, estos vagos están ahí buscando el plan y yo tengo que ir a AFIP, pagar impuestos, anticipar, anticipo ganancia, ta, 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 para que estos cobren el plan. Estos no tienen ganas de laburar, le ofreces laburo genuino y no te lo agarran. Entonces, te doy la cámara, ¿qué le decís a la gente? ¿Que no es así? No es así. En el momento de la cuarentena, 2,5 millones más de desocupados. Acá tenemos casi el 20% de desocupación en Argentina y no me van a decir que el 20% no quiere trabajar. Acá queremos trabajo. El problema es que no hay. Y el poco que hay es una miseria lo que te quieren pagar. O changas. Inclusive trabajamos en changas. Hay casi los trabajadores ocupados. La mayoría está precarizado. Está cobrando salario por abajo del de pobreza, por el de abajo del de indigencia. Entonces, acá... No, no es que no se quiere trabajar. Están trabajando muchos jóvenes por 35.000 pesos limpiando 8, 10 horas. Entonces, lo que hay es un trabajo precario. Eso es lo que discutimos. Acá tiene que haber trabajo. Podría haber ingresos. Podría haber que la gente consume. Pero no se puede. ¿Qué tipo de trabajo? Mira, te podría decir. Nosotros fuimos a reclamar un plan de obras públicas que contemple, por ejemplo, la vivienda. Hay más de 5 millones de personas que no tienen vivienda. Ahí tenemos un trabajo, la vivienda, con una vivienda social. Hay trabajos para hacer en los barrios, para urbanizar. Hay salas que se caen a pedazos, hospitales que se caen a pedazos. Si le deja hacer una casa, se la hacen con la pared, no saben hacer nada. No, hay un montón de albañiles. Los únicos que no saben acá son los que hablan, que gobiernan y gobiernan. Y no pueden hacer nada. Martín, es el pensamiento de Guía. Guía, ¿vos no tenías una casa con ellos? ¿Cómo? ¿No te harías una casa con ellos? Bien pedo. ¿Pero por qué no? ¿Por qué porque no le no saben. Porque cuando vos pagás un plan... Pero vos pasás... Pero Carlos, pará, vos pasás... Déjame hablar de pero pará, vos pasás de que no quieren trabajar y que cuando quieren trabajar perdón, no lo saben hacer. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? Vamos a hacer una cosa. Perdón, Guía. Pero pará, déjame que responda. Para que toda la gente sepa, Neuquén, ¿qué lista hay que votar para votarlo a usted? ¿Cómo? ¿Qué lista hay que votar? La lista 47. La lista 47 cree que son todos unos burros y que nadie sabe hacer nada. Así que ya sabes, Carlos Eguía cree que son todos unos burros. Deja de hacer campaña. Vos en serio. Deja de hacer campaña. Pero es que no entiendo. Es un animal. ¿Sabés cuál es la diferencia entre político? Que a vos te pusieron a dedo y yo me voy a presentar para ver si la gente me vota. Esa es la gran diferencia. Totalmente. A vos te pusieron a dedo por aplaudir a un gobierno. Pero yo no aplaudo a nadie. Pero Carlos, no soy candidato. No, no, a no, vos no, te la gente te vota. Es un horrible. Quiero decirte algo. Es así. Yo dije... Yo no creo que la gente sea... ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es de acá y de acá. Yo creo que la gente es laburante, que la gente sabe, que la gente tiene ganas. Pero vos porque sos populista y no soy populista, soy realista. A mí no me interesa quedar bien con la señora. Sos una vergüenza para la gente, Guía. Porque el tipo que labura... Bueno, ¿y qué proponés? Una vergüenza. Decir que son los burros. ¿Qué proponés? ¿Qué proponés? Paga los impuestos. No te preocupes. La gente del otro lado de la ley sabe lo que sos. Por estos cuatro que cortan el pueblo. Hablar a la gente de lo que te va a votar. Déjame cerrar esto. No, hay que preguntarle qué propone.
queda lo que propones para la pobreza? Para que complete. Perdón, dale, dale, guía, dale. ¿Qué propones? Cuando vos das un plan, lo primero que tenés que hacer es... La contraprestación tiene que ser aprender un oficio. Capacitar. Tal cual. Porque la gente es enfermera, no, es auxiliar de enfermería. Pero hay gente capacitada, guía, no se aburro. Hay gente capacitada. Hay no gente se que aburro vos. No se aburro, no se aburro, no sea ignorante. No pero es de no saber. Es de no saber. No sabés nada. Y sabés cuánta gente si vos quisiera... Si depilar acá, pero, no conocés nada. Carlos, vos, ¿sabés cuánta gente quisiera estar? Y después te haces el populista, dejate joder. ¿Sabés cuánta gente quisiera estar en tu casa y cobrar una pauta? Y con eso ya ganar más de lo que ganan 10 con empleados. Una pauta. ¿Y vos de qué te vive este canal? No, pero digo usted que dice no, esto. No, no, te pregunto. Pero Carlos, perdón. Que para sacarlo de la... Comunicación, perdón, pero Carlos, hago una pregunta. Pero los periodistas perdón, para perdón, hago, un gobierno. Hago una pregunta. Hago una pregunta. Boludez, hace 3 años que me perdón, señor Eguía. Hago hace 3 años que viene cobrando un gobierno. Chicos, todos cerrar la idea. Pará. Quiero escuchar a Gladys. Justamente. Quiero escuchar a Gladys, la voz del pueblo. Quiero escuchar a Dianita. Y quiero seguir con Eva. Me gusta escucharla, Eva. A ver... ¿Qué propondrían ellas? Vamos a escuchar, pero pará. Gladys, tu mirada de pueblo. Y preparamos una encuestita de Elisa y vamos y venimos con la gente. Luego vos, Dianita. Dale, representás a la gente, al pueblo, dale. No, yo quiero que haya trabajo en mi país. Quiero que haya trabajo genuino, que la gente... Y que los capaciten, lo que dice él. Me parece perfecto eso. ¿Vos harías una casa con ellos? Yo sí haría una casa muy con bien. Claro, pero, sí, pero, también la contrataría para que venga a ayudarme. Gladys. La cuide a mi madre. ¿Y quién te pensás que te hace una casa, guía? ¿Quién te pensás que te hace una casa? Para una casa, primero. ¿Pero quién te la hace? Vos tenés que darle una pala y decir, ponemos un ladrillo arriba del otro. No, pero hay gente capacitada. Hay gente que es ingeniero y que va y te hace una casa. Es por lo menos hacer la casa. Yo no hice la casa. Perdón. Por supuesto que si sabe, le daría hacer mi casa. ¿Y cómo sabes que no saben? Son más de 100.000 personas las que están... A un montón de estas personas, nosotros sí realmente le damos laburo. ¿Y a quién le das laburo? Vos lo hacés de pico. Contame a quién le daría laburo. Pero vamos a hablar para construir. Vamos a ir para adelante. Vamos a pensar lo positivo. ¿A quién le darías laburo para construir una casa vos en Neuquén? Al que sepa. ¿Y cómo sabes que ellos no saben? Porque lo sé, porque lo pido todos los días en la radio. Señores, necesito un jardinero. Porque las cooperativas de trabajo, ¿sabés qué pasa? Cuando van a construir, dicen, bueno, ¿y? ¿Y qué hacemos ahora? Toyota acaba de decir que no pudo tomar operarios porque no podía interpretar un tema. Hay algo ahí. Yo lo que no termino de entender es por qué ponemos el foco en la gente que necesita una ayuda y no ponemos el foco en la gente que tiene que invertir y tomar responsabilidad en generar trabajo en blanco. Eso es lo que está faltando. Porque la gente que está faltando, generar trabajo en blanco. La gente, el empresario, no quiere generar abundancia de trabajo en blanco porque tiene muchos tributos y se le complica. Ese es el problema. Entonces terminan en las cerró cartas. La Rioja una empresa a los 44 días Pablo. Tuvo un juicio laboral a los 44 días. Quiero seguir con Eva porque me interesa escucharte. Escúchame, Eva, contame, porque nunca te tenemos cara a cara para preguntarte estas cosas. Contame un día a día de tu vida. Por ejemplo, contame de tu familia. ¿Estás casada? ¿Tenés hijos? ¿Tenés nietos? ¿Cómo es un día a día? Porque recién dijiste, hace 20 años no tengo un trabajo en blanco. Contame qué estudiaste, contame qué estudiaron tus hijos. A ver, abrí un poco tu vida, tu día a día, porque te vemos en un corte, pero nunca te tenemos mano a mano acá. Contame un día tuyo, a ver, ¿dónde vivís? Contámelo, a ver. Mira, yo vivo en Hurlingham, en Villa Tesey, alquilo. Sí. Tengo 3 chicos, ya están grandes, están trabajando algunos, otros no están trabajando. Y estoy peleando ahora, por ejemplo, después de haber trabajado toda la vida, porque no he parado y he tratado de organizar a mis compañeros y mis vecinos desocupados. Trato de jubilarme y no me puedo jubilar. No me puedo jubilar, primero, porque no tengo todos los años aportado. No importa, ahí hice una moratoria, me dieron la jubilación y nunca la cobré, me la retuvieron y me dijeron que no, que se había cambiado la ley, tengo que esperar a los 65, para tener derecho a un PUAN, a una pensión. Ese es mi día a día, todos los días tratando de conseguir una changa para vivir. Quiero preguntarte, está bueno que me cuentes esto. ¿Tenés 3 hijos, me dijiste? Tengo 3. ¿Tenés nietos? No tengo nietos, bueno, no tengo nietos. ¿Vivís en alquilás? Alquilo. ¿Estás en pareja? Estoy en pareja y si no fuera porque mi pareja tiene un trabajo, yo no podría, ni con 13.600, no podría. Bueno, por suerte no tengo problemas de salud. Que digan, ¿cómo es tu vida? A ver, porque el fin de semana lo veíamos a la Nata, que hizo un informe, que hay gente que iba al corte y no tenía ganas de ir al corte, pero si no van al corte no cobran el plan.
Vos cuando salís de Hurlingham para acá, te venís, no sé, en un colectivo, en tren, al corte. En tren y colectivo. ¿Vos qué sentís cuando venís al corte? ¿Vos en algún punto decís, vas con bronca al corte? ¿Qué te pasa cuando llegaste hoy, abriste las banderas, te quedaste ahí, no sabía que ahora te iban a recibir? Contame internamente qué te pasa. ¿Tenés ganas de estar ahí o no? Sí, ¿o te da por la pelota? Hoy mi día empieza a las 8:30, pero te digo, siempre con ganas de salir adelante. Yo creo que en este país, si luchamos todos los trabajadores, todos los que estamos desocupados y toda la población en general, si lucha por salir adelante, acá hay una salida. No puede ser que condenemos a una Argentina a tener más de la mitad de los trabajadores precarios o tener 20% desocupados. Entonces todos los días salgo, si y mis compañeros también. Pero si mañana al grupo tuyo, a vos te dieron un laburo en blanco, recepcionista o suplente de seguridad, o trabajar acá en el canal, o trabajar en un restaurante acá a la vuelta, lo que sea. ¿Vos te retirás de estos cortes y tu grupo empezará a tener trabajo? Mira, si mis compañeros, como yo ya tengo una posición política sobre la desocupación y que hay que resolverla, si yo consiguiera un trabajo como lo estuve y lo estoy haciendo cuando tengo que cuidar a un paciente, estoy atendiendo también el teléfono y diciendo, compañero, tenemos que salir. Lo último que se pierde es la ganas de luchar y salir adelante. ¿Te pagan en blanco por cuidar a un paciente? Mira, no, por cuidar a un paciente en general ahora nadie te quiere pagar en blanco porque ya es demasiado costoso pagar que te cuiden un paciente y si sos un docente o si sos un profesional. ¿Pudiste terminar la secundaria? Mira, no terminé la secundaria. Por eso es que soy auxiliar. Uh-huh. Si hubiera terminado la secundaria y he llegado a tercero, tuve varias etapas de mi vida en cuanto a que tuve que dejar. ¿Por qué la dejaste? Porque tuve los chicos. Después dejé, me acuerdo, la primera vez que dejé fue en 1976, cuando tuve que dejar la escuela porque estaba en Capital y me tuve que ir a la provincia. O sea, he pasado toda la etapa de la dictadura militar. Bueno, y bueno, perdón, siempre tuve intenciones de terminar. La victoria que vive toda la población y toda la mayoría de la gente pero en este país. Pero lo que plantea Eva, mucha gente vive de changas, es muy difícil un trabajo en blanco, nadie se compromete, repito, en La Rioja se abrió una fábrica de una empresa, a los 44 días cerró, ante el primer conflicto sindical, con un sindicalismo argentino que atrasa y que defiende a unos pocos y deja en el camino a casi todos. En el caso de la pandemia, siendo auxiliar, ¿no pudo trabajar, no tuvo la chance de poder reinsertarse en su función, que es la enfermería, con la necesidad de enfermeros que había? ¿No pudo? Miren, el primer punto es que en el caso de la pandemia yo ya tenía 61 años. Estaba en un momento de riesgo. De todas formas, mi tarea no termina solamente en el caso de cuidar pacientes. Bueno, pongo inyecciones, tomo presión, atiendo a mis vecinos. Cuida, pero gente. Mi función fundamental en este momento, es, por ejemplo, estar con mis compañeros en este movimiento. Y tenemos todas las compañeras jóvenes, como en el caso de Hurlingham, que van a estudiar a la universidad, que terminan el secundario, que van a ser auxiliares a las que quieren o tienen otras profesiones. Eva. Y tratamos de capacitar, como decía el señor, ¿no? Compañeros terminando la secundaria. Yo misma me he anotado para terminar, pero han surgido inconvenientes que no solamente personales, sino que Eva, de tener que salir a dar la pelea. Tengo que vender y vamos a seguir. Mira, les cuento que vamos a hablar. La UIA da a entender que el que no se vacune no va a poder trabajar. Exacto. Tremendo. Picante. Aníbal Fernández tuiteó sobre esto. Vamos a estar hablando también. Bueno, Casero habló, tildó de montonero al gobierno. Por Tayana, seguramente, el trato de defensa. Sí. Vamos a hablar de esto también. Alfredo Casero. Por Bullrich. Le dijo, le dijo remisero, dijo, prefiero a Cristina Fernández y no a Alberto, que es como un remisero. Le dijo remisero al presidente. Vamos a hablar del coaching en la política también. Vamos a ver si están coachados o no están coachados. Vamos a ir debatiendo todo esto. Y hay mucha información que va llegando, pero está muy picante este tema. Vamos a ir debatiéndolo, vamos a ir a redes y también a ver qué dice en el hashtag del día, que es Martes Intratable. Vientreplano, saciante doble acción, un revolucionario producto que bloquea la absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye tu apetito, ayudándote a bajar significativamente tu peso corporal. De las 27.000 especies vegetales como el Phaseolus vulgaris, solamente una cosechada al pie de los Alpes italianos posee las propiedades que permitieron patentar el superextracto purificado denominado saciante, que logra regular al mismo tiempo los dos aspectos relevantes en el control del peso, hidratos de carbono y apetito. Estudios científicos comprobaron que un comprimido de Vientreplano saciante doble acción antes de cada comida
reducen el estómago la segregación de grelina, la hormona que produce el hambre, logrando como consecuencia una importante pérdida del apetito. Vientre plano, saciante, doble acción, control de hidratos de carbono y apetito, todo en uno, de venta en farmacias o formulatienda.com.ar. No hay nada más lindo que llegar a tu casa, sentir que está perfumada, por eso te recomendamos Aromas Airbreeze, que tiene las más ricas y persistentes fragancias que te ofrecen una amplia línea de productos de aromatización ambiental con una excelente relación precio-calidad. También tienen sanitizante disponible en bidones de 5 litros. ¿Querés ser distribuidor de toda la línea? Entra a www.aromascon2s.com.ar, comunicate al 52639795 por WhatsApp al 11589045 por nuestras redes sociales en @aromascon2s Airbreeze. ¿Sabes de dónde viene IPA? De India Pale Ale. Aunque tranquilamente podría venir de Imperial por Afano. Intenso y perfecto amargor. Imitaciones, pedimos abstenerse. Sabemos que sabes, Imperial. Saber tiene su recompensa. Volkswagen. Nueva línea design, colores, terminaciones y efectos especiales. Personaliza tu mundo con paredes en HD. DirecTV te da todos los partidos de las mejores ligas del mundo. Pará. ¿No será demasiado? No. ¿Todas las ligas y partidos en exclusiva de la Liga Santander? ¿No es mucho eso? No. Y además de la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana, el fútbol local es demasiado. Y verlo en la tele, la tablet o el celu, eso sí es demasiado. No. Nunca es demasiado fútbol. Por eso DirecTV te da todos los partidos de las ligas más importantes. Hay un DirecTV para vos. Suscríbete ahora con un 50% off o probá DirecTV Go gratis por 7 días. Reduzcamos la jornada laboral para trabajar todos. Cortemos con la deuda y que los ricos paguen. En Buenos Aires, con Bodar, Pacanini, diputado, lista 10R, NST, en el Frente de Izquierda Unidad. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Tus cosas tardan más en romperse que en arreglarse. Lo que la gotita pega, nada, nada lo que espera. Cumpleaños, Dorita. Estamos orgullosas de vos.
listo. Vendedores, con Todo Pago pueden vender todo y de la manera más conveniente. Pagan solo cuando lo usan y pueden aceptar pagos QR con billeteras virtuales, vender con botón de pago, e-commerce, en POS, aceptar todas las tarjetas y ofrecer cuotas. Y con débito solo cobramos el 2% de comisión. Sí, sí, 2%. Pruébenlo y comparen. Todo Pago. Todo para que vendas. Ni siquiera Dios me da consuelo hoy. Mataron a mi compañero de fórmula. ¿Qué es lo que quiere? ¿Resolver un magnicidio o revolver trapitos sucios? La pastora miente. Le garantizo que va a ser el próximo presidente de la Argentina, Emilio. ¿Hasta dónde te tienen engrampada con lo de tu firma? Renuncia a la política. Te juro que eso no te lo envió Dios. Un buen día es cuando haces cuentas a fin de mes y ves que tu sueldo rindió más. Cambia tu sueldo y accede a un préstamo personal tasa 0% y muchos beneficios todo el año. Hacelo online escaneando este QR. Es fácil, rápido y sin costo. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ¿ICBC? Sí. Logro lo que me apasiona con el triple de dedicación, el triple de constancia y el triple de esfuerzo. Por eso confío en la nueva Always Triple Protección. La toallita más suave de Argentina. Te mantiene seca y protege tu piel. Un Framintrol por día y... Porque es resveratrol suizo de máxima potencia que ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón, tus huesos, tus músculos y tu memoria del paso del tiempo. Framintrol, para comenzar a mejorar hoy tu calidad de vida. Y vas a ver el poder de la inteligencia contra el envejecimiento. Toxipol le da una vida más a tus cosas. Toxipol, uniones que resisten más. Hoy celebremos el día de comer juntos a distancia. Y mañana, el día de compartir con la familia que elegimos. Abrámonos a que cada día tenga un sabor especial. Sabor que va muy bien con una Coca-Cola. ¿Lista para conocer a mis papás mañana? La gripe interrumpe tu noche, arruina el día siguiente. Vitapirena Forte, el poder de Vic en un té para aliviar sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper lista! Manda la gripe a dormir y despertá como nuevo. Vic Vitapirena Forte. Hola, Cuarentennials. Afuera hay un mundo entero que está ahí esperándolos. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo más lindo el que les toca por ahora. Easy. Esa es la actitud de nuestra gente, la que en Libra Seguros llamamos actitud Libra. Libra Seguros. Si vas para adelante, seguro te encontrás con nosotros. ¿Tu bebé no para ni de día ni de noche? Pampers Comfort Sec Plus le brinda un ajuste completo y una máxima protección. De noche y de día.
En Easy cumplimos 28 años y nuestros descuentos son una fiesta. Del 11 al 16 de agosto hasta un 30% en calefacción y aires acondicionados. Hasta un 40% en muebles de interior y 4x3 en puertas, ventanas y accesorios. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Easy, haciendo más lindo cada rincón. Son los Tienda Mía Days. Una semana llena de ofertas en tus productos favoritos de tiendamia.com. Para que recibas del mundo a tu puerta lo que más te gusta. Termo Stanley desde 2.500 pesos. Lego y Playmobil desde 2.400 pesos. Y mucho más. Tienda Mía Days en tiendamia.com. Obvio. ¿Sabías que hay una nueva forma de cuidar tus huesos? Ahora es más práctico con el nuevo shot de Cercalci Plus. Toma uno todas las mañanas, porque aporta el 50% de calcio y vitamina D recomendados por día. Huesos fuertes con Cercalci Plus. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta. Tan pura como la pasión que sentís por tu equipo. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Bueno, si me levantás un poquito más del piso, así por lo menos escuchamos la barrida. Dame tres mensajes que opina la gente, por lo menos en redes sociales. A ver, lo tenemos en Martes Intratable. Si quieren que el empresario empiece a contratar, sáquenle la bota de la cabeza al privado. Con estos impuestos, cargas sociales y laborales, sin sindigarcas, jamás van a poder crear empleo genuino privado. Nunca bueno. Público, dice Martín Leyes. Claro. Fabi dice, un trabajador también puede ser monotributista, ¿no? O todo el mundo tiene que ser empleado. Un enfermero que hace domicilio también puede facturar y cobrar por el servicio como monotributista. Primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con Brancatelli. Tomá. A falta de trabajo ofrecen trabajo con muy bajos sueldos. Yo también elegiría quedarme con mis hijos y un plan en esas condiciones de explotación. Dice Susana Graciela Failia, que evidentemente no estaba siempre de acuerdo con vos, Diego, porque no, dice, es la primera vez, son nuevos brancaletistas. Es un año nuevo. Que se suman a Diego Brancatelli. Es Martes Intratables el hashtag, seguimos debatiendo, seguimos opinando y nos gusta que ustedes estén del otro lado también enganchados con nosotros. Habló la Uya sobre la posibilidad de vacunarse si no laburas. Escuchá, Gladys, esto. Y vamos con el título. La Uya sugiere no pagar sueldo a los empleados que no quieran vacunarse. La decisión la va a tomar cada empleador. Hay una cuestión de conciencia y de buena fe, señaló el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja. La UIA sugiere no pagar sueldo a los empleados que no se vacunen. Sí. Estabas medio ahí. Bueno, es una discusión que venimos charlando acá. Ya hay hasta ahora municipios y provincias en Córdoba, Jujuy. Vienen planteando esto. Hemos dicho, no es que todo el mundo tiene vacuna para salir mañana o vacunar ahora a la noche como se vacunaron en Europa. Primera cosa. Y segundo, el sector privado también. ¿Y la ley qué dice? Uh-huh. Me parece que eso no está muy claro. ¿Estás que de acuerdo? Yo la verdad que, no sé. Sí. A mí me va. Todavía yo no tengo la segunda dosis de mi vacuna, que es la Sputnik, que todavía no llega. Lamentablemente yo y un montón de otras personas, no sé cuántos millones somos los que no tenemos puesta la segunda dosis. Pero estoy de acuerdo con esto. Me parece bien. No me gustaría que haya gente que no se quiera vacunar o algo. Hay gente que es no vacuna, no quieren eso, y a mí me parece que esto está muy bien. Y esa gente, Gladys, termina complicando al resto. Igual hay que aclarar que lo que dice la UI es por la primer dosis, que es lo que sí tiene, tiene la Argentina para ofrecer, o por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, en la mayoría de las provincias, para mayores de 18 años. Pero que haya un empleado que no está vacunado termina complicando al resto y te puede hacer cerrar una fábrica. Venimos hablando de la falta de empleo y resulta que ahora le ponen una traba más al empleo, que es estar vacunado. Está bueno, Diana. Yo estoy de acuerdo, siempre digo lo mismo, estoy de acuerdo con la vacunación, pero me parece terrible discriminar y estigmatizar al que todavía decide no vacunarse. Y puede ser que no sea antivacunas. Puede ser que hay que acercarle más información. Peor, ¿estás de acuerdo con esto, con Eguía, entonces? Pero me parece una locura que Daniel encuesta, Funes Eli, de Rioja lo diga. ¿Estás de acuerdo con la UIA? No pagar sueldo a los empleados que no quieran vacunarse, ¿estás de acuerdo, sí o pero no? Pero perdón, vamos con la cuestión sanitaria. Ustedes están todos vacunados y yo decido que no me quiero vacunar, estoy poniendo en riesgo todo el sistema de un lugar laboral porque yo estoy encaprichado que no me quiero vacunar. No es un capricho. A cada persona deberá tener su argumento, Paulo. No. Démosle información. ¿Y cuál es el argumento? No me quiero vacunar porque no es segura cuando se vacuna el mundo. Obligatoriedad de la vacuna. Porque ¿cómo? Cuando decían que todos los fiscales tenían que estar vacunados, entonces si una vacuna no es obligatoria,
Por ahora. De todos los antivacunas es que no saben qué le ponen, si le ponen agua, soda, gaseosa. No sé, es una vacuna. O sea, el Estado no va a querer que nos mueramos todas las personas. Eva, en el país. ¿Qué pasa si te dicen que no vas a cobrar el plan si no te vacunás? ¿Estás de acuerdo? Mira, ojalá vacunaran a todos. Primero, ojalá vacunar fuera obligatorio y el Estado hubiera vacunado a todos. ¿A quiénes no vacuna el Estado, Eva? Mirá, todavía falta vacunar. Todavía hay gente de 60 años o más que no tiene la segunda dosis porque no llega. No está cubierta. De todas formas, yo considero que la vacunación debiera ser obligatoria para todos, porque así como pudimos erradicar la polio... También el COVID tenemos que hacerle frente. El obligatoria, problema es que el Estado prefiere ser obligatoria. Llega a destiempo. Eva, lo que no creo que tengan que descontarle Eva, el sueldo. Porque pasemos, no hubo una política de educar de fase 3, para vacunarse. Cuando pasemos de fase 3 a fase 4 en el mundo y en un mundo de muchas libertades como Francia y Estados Unidos, va a ser obligatoria. Porque si no, va a estar en juego el sistema de un país. Entonces, una industria va a tener que cerrar porque hay un caprichoso que no se vacuna. Esta idea que es la que viene propulsando el gobierno y a la que hoy Funes de Rioja se subió como diciendo nosotros también. ¿Qué dijo Aníbal Fernández de esto? Me acaba de contestar un tuit, Aníbal Fernández, seguro lo vamos a ver ahora, que no está tan de acuerdo con esto, que iría en cualquier caso. No tiene ningún sentido, Daniel Funes de Rioja. Recomiendo que vuelvas a analizarlo. El salario es un derecho. Un derecho puede privarse si existe una sanción. La empresa no puede obligar a un privado, este es el principio de legalidad y te lo responde a vos, en realidad te arroba a Claudio Saboya, sí, Aníbal Fernández. Dame la encuesta, a ver qué dice nuestro querido público intratable, mientras tanto, a ver cómo está esto. La UIA propone no pagarle el sueldo a los no vacunados, ¿estás de acuerdo? Sí, 40, muy parejo esto. Cuando te tocan el bolsillo votando. Ale, una pregunta. ¿Por qué condenar a la gente que decide no vacunarse y no llevar la información? No tratar de persuadir. Pero es que hacemos un noticiero, vacuna TV. No se trata de consenso. No hay consenso. Te tenés que vacunar. No hay consenso acá. No hay disenso, no hay debate. Martín, Pablo, chico. Casero abrió una puerta ayer. Dijo que este gobierno está lleno de montoneros, o por lo menos es un gobierno con un tinte montonero. Vamos a escuchar lo que dijo Casero y seguimos debatiendo. Vamos. Dale. Alfredo Casero y una dura acusación contra el kirchnerismo y Alberto Fernández. Prefiero a Cristina de Kirchner, que es un rival, entre comillas, un poco más interesante que este tipo, que no deja ser más que un remisero, con perdón de los remiseros, pero es un tipo que tiene un coeficiente donde te dice lo que está pasando como si fuera en el asiento de adelante. No, esto es así, y el otro es así. Yo tengo que respetarle la investidura a este tipo cuando este tipo me falta constantemente el respeto a mí como ciudadano. Ellos me piden a mí obediencia civil y hacer lo que tengo que hacer cuando son todos montoneros. Que en otro momento, si hubieran sido montoneros, si hoy los montoneros hubieran estado enfrente de esta gente... Ya hubieran metido, como hicieron los montoneros, en un agujero a más de cuatro y los hubieran dejado podrir ahí hasta que hubieran tenido lo que hubieran querido. Pero ahora resulta que no. Que tenemos que tener cuidado, porque los que manejan son los montoneros. Porque son, no pueden negar lo que se vanaglorian. Bueno, a ver. ¿Cómo abren? Medio. ¿Quién abre? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué decís, seguía? ¿Eh? Yo comparto. ¿Compartís? Absolutamente. Entra, seguía en esto. A ver. Y quiero decirte algo. Justificalo, ¿eh? No, por eso, cuando... A ver, no tengo que justificar nada, porque son montoneros. Fueron montoneros. Lo que estás diciendo es verdad. Ahora, cuando se queja... Alberto Fernández fue un montonero. Está hablando en general de un montón de funcionarios que fueron montoneros. Y sí, Alberto Fernández fue cualquier cosa. ¿Te acordás que le iba a meter presa a Cristina? Fue montonero, Alberto Fernández. A ver, insisto con esto. Insisto. ¿Por qué lo querés llevar solamente para el lado de Alberto Fernández? Dijo... que este gobierno está lleno de montoneros. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes son los montoneros? Este gobierno. ¿Quiénes? Todos los que están, la mayoría de los que están en el gobierno. ¿Quiénes son los montoneros? Nombrame tres. Pero no me nombrame. Está bien, pero espera. Ustedes se ofenden eso. ¿Te acordás cuando le dijeron a Patricia Bullrich que era una borracha? Fue montonera. Pero ella lo reconoció. ¿Qué tiene que ver? Para los montoneros. Se ofenden por el tema de haber dicho a Bullrich borracha, que está mal con decir... Son todos montoneros. Es como decir Dijo son todos montoneros. Si lo volvés a escuchar, no dijo son todos montoneros. ¿Qué dijo? Dijo,
Este gobierno tiene un montón de montoneros. Bueno, no, dijo, no dijo, son montón. Todos montoneros. Un gobierno elegido democráticamente en las urnas. No, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo no tiene nada? Pero si los que armaron el club del helicóptero fueron ellos contra Macri. ¿Cómo no tiene nada que ver? Estás cuestionando a la gente, estigmatizando. Perdóname, Macri. ¿Y Macri a quién lo eligió a Macri? La gente también, no me parece. ¿Y entonces por qué armaron al otro día el club del helicóptero? Este viajó con un coso que tenía un gato, ¿te acordás? Pero ¿por qué estamos desviando la conversación? Imagínate a Carlos Eguía con una, bandera argentina en Brasil. Estamos hablando de Macri. Con Cristina un montón de dólares abajo el brazo y un pingüino tuerto. Llegaba acá y me cagaban a palos. En cambio, él pudo llegar en el gobierno de Macri después a la bandera argentina con el gato que sacó una foto. Están orgullosos que Macri es gato. ¿Cómo? Están orgullosos. Lo dicen como algo orgulloso. ¿Cuál es la ofensa? Si Macri ver, gato, lo dicen ellos. No, pero el gato lo dijeron porque lo ya nos tomamos a risa lo que vos decís de Macri. Todos se toman a risa. Se tomaron el gobierno a risa. Lo tuyo termina siendo gracioso. Lo tuyo termina siendo gracioso. ¿Qué te parece a vos, Gladys? Termina siendo gracioso. Dale, dale vos, dale. No, yo respeto totalmente la investidura presidencial, así que no... No puedo decir nada feo. Yo soy peronista, yo lo quiero a mi presidente y nada, voy a siempre hablar bien de él porque lo quiero. No, uh-huh. No estoy de acuerdo con nada de lo que dice él. Uh-huh. ¿No estás de acuerdo con lo que dice Casero? No. Uh-huh. ¿Vos qué es todo de los montoneros? Claro. Claro. No. ¿Qué si se va? Mira, yo no estoy de acuerdo. Yo creo lo siguiente. Acá distintos sectores, por lo menos desde el punto de vista mío, todos pareciera que hay una grieta, pero en realidad todos están de acuerdo y creo que se van a poner de acuerdo. Nosotros y yo, desde la tendencia y desde política obrera, pensamos de que se van a poner de acuerdo en el próximo Congreso de pagar la deuda externa, de hacer una reforma laboral, de hacer una reforma previsional, y que eso va a significar que va a aumentar más la pobreza, vamos a tener más desocupados. Entonces creo que ahí se va a terminar la grieta. Cuando no hay trabajo, cuando quieren todos, por ejemplo, sacar todos los derechos laborales, para recién ahí crear trabajo, eso es precarizar, eso lo están haciendo y en eso se pone, ¿qué edad van tenía, a poner de acuerdo. ¿Vos tenés 62? Yo ya 62. Tengo 62. Una cosa, ¿qué edad tenías en plena época de Montonero? ¿72, 73, 74? ¿Qué edad tenías? Y tendría 15, 16 años. ¿Qué recordas de esa época? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo vivías en esa época? Mira, en esa época yo estudiaba en el secundario. Yo hace un ratito les comenté, estudiaba en Capital, en el Comercial 26. Y... por ejemplo, por ser delegada del curso, se persiguió. Yo tuve que irme de la escuela. Tuve que irme de la escuela porque vino una dictadura militar y se perseguía a la juventud. Entonces, eso es lo que pasaba en ese momento. Yo no era montonera para nada, pero sí, si uno defendía los derechos, también se nos perseguía. Y vos, Gladys, sos joven, eras adolescente en esa época. ¿Cómo viviste en Tucumán en esa época? Tucumán, muy claro, yo era muy chiquita. Muy chiquita, es decir, Tucumán además siempre muy bravo. Muy bravo. Tucumán fue el epicentro de la subversión de la época. Claro. Mi papá justamente es un héroe, un policía héroe. Contame eso, que murió en la época de la subversión, lo mataron los montoneros, los guerrilleros. ¿Tu viejo? Sí, mi padre. ¿Cómo se llama tu padre? Papá era Ramón Valentín Jiménez. ¿Ramón? Valentín Jiménez. El puesto de, cuando entras a mi provincia, Tucumán, el puesto caminero lleva el nombre de mi padre. ¿Qué grado tenía tu papá? Era sargento de la policía. ¿Y cómo lo mataron? Era un enfrentamiento, una emboscada con los guerrilleros. Yo también era muy chica, pero bueno, me acuerdo todo eso en el año 73, 75. ¿Eras muy chiquitita y cómo te enteraste de la muerte de tu papá? ¿Qué te viene eso a la cabeza? Bueno, la verdad, bueno, que mi vida es, mi cabeza es un desastre, todo lo que yo viví. Tuve una infancia dura, rara, con ese papá que yo tenía. Así que mis recuerdos de él no fueron lindos, pero ahora, como yo traté de sanarme muchas cosas, ahora que me hice ya una mujer adulta. Escúchame, Gladys, si ¿No cargas odios con lo que te pasó? ¿Que te mataron a tu viejo? Como vos contabas, la guerrilla te mató a tu padre. No, la verdad, porque, como te digo, yo tenía una situación especial, tuve yo con mi padre. ¿Te llevabas bien con tu papá? No. ¿No te llevabas? No, pues yo era muy chiquita. Cuando yo viví muchas cosas feas, mi padre... perdón, que no quiero ya hablar de esto porque... Ya hablé mucho de esto. Yo acabo de perder una hermana también. Sí, lo sé, lo lamento. COVID, mucho, sí. Y justamente tuve problemas familiares y todo por hablar de esto. Yo
vengo de una infancia muy dura, soy una mujer que yo me siento una guerrera de la vida. No te sentís, lo sos vos. Vos sos una guerrera. Así. Porque pude superar cosas que me pasaron de muy niñita, cosas muy tristes. Mi padre, desgraciadamente, era golpeador. Uh-huh. Y tengo recuerdos feos de él. ¿Y te quedaste con tu vieja? Mi mamá, yo digo siempre, ella vino y nos robó un día de él. Mi padre era policía y bueno, los recuerdos que tengo de él no son lindos. ¿Te fuiste a vivir con tu mamá? Nosotros, yo era chiquita y me acuerdo que me ponían de penitencia, él por horas arrodillada en el maíz. No, tuve una infancia durísima. Horrible. Fea, sí, muy fea, pero es nada esto que te digo. Nada. Perdón, no, pero no lo sé. ¿Tu mamá vive? Mi madre vive, les mando un beso. Pero, ¿cómo se llama tu mamá? Ella hablaba de eso, de cuidar. Mi mamá se llama Adela. Mi madre está enferma hace muchos años, tiene postración. Vive en mi casa. Yo ahora estoy luchándola, laburando como puedo acá. ¿Cuántos hermanos Aires? Son? Se te fue una hermana vos, sí, hace poco. Sí, somos... ¿Son muchos? Somos siete. Y me cuesta mucho decir que somos seis ahora. Claro. Todavía no, es como que no... Gladys, vos sos una laburante, ¿no? Vos tenés que laburar para vivir. Laburante. Escuchame, no es que vos tenés... Saben. No es que vos si parás tres años vivís de lo que tenés ahorrado. Vos tenés que laburar, Gladys. Yo estoy... Justo hablábamos con Eva en el corte y le decía, yo te reentiendo, que si yo ahora la estoy remando, laburando y viviendo de mis ahorros, porque hace un montón que yo no puedo trabajar de lo que yo sé hacer, que es cantar, que es llevar alegría a la gente, porque todo eso no existe en estos días. Entonces, estoy remándola y sé lo que se gasta para vivir. Una cosa, y en tu época de gloria, cuando tenías cientos de shows al mes, ¿no pudiste ahorrar o te cagaron? Mira, yo soy una mujer muy ahorrativa y sé manejarme muy bien. Lo que pasa es que yo tuve gente que me manejaba. Yo empecé a manejarme en el, qué sé yo, ponerle... 90 fue mi explosión, ponerle que yo en el 97, 98, recién empecé a manejarme. Y te comieron un montón de guita, seguramente. Y yo no vi nada de lo mejor que pasó con mi carrera. Qué bárbaro, ¿no? Es la vida. Tremendo. Qué bárbaro. Pero ¿quieren ver la encuesta cómo está hasta ahora? A ver, ¿no? Vean esto. A ver. Upa, para igual, ¿eh? La UIA propone no pagarle el sueldo a los no vacunados. ¿Estás de acuerdo? Sí, 43, no 56,3. Ah, se meten en el bolsillo y estamos acá. 6 puntos de diferencia. Te digo que es lo que viene, ¿eh? Sí. Bueno, cuidado. Hay un gobernador. Parece que son declaraciones en los planes. Hay un gobernador y un intendente que por lo bajo comentaron, si no obligamos a que vuelvan, hay gente que no la hacemos volver ni nunca más. Porque hay gente que lamentablemente también perdió la habitualidad del ordenamiento de un laburo, porque hace un año y medio que no pueden ir. Ahora que hay vacuna, tienen que volver. No podés estar cobrando sin ir a trabajar. Para que Beto, un penetrista con vos, Martín. Y vamos a hablar de Alberto, que vuelve a hablar de los actores a casa a Olivos. Cuando la humedad nos sorprende en las paredes o en el techo, hacemos cualquier cosa por disimular. La Casa Seca es la mejor opción para que esas manchas de humedad no se vuelvan parte de la decoración de tu hogar. Casa Seca, la línea de impermeabilizantes de Casa Blanca. Mirá. Que la humedad no decore tu casa. Protégela de afuera hacia adentro con Casa Seca. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de Casa Blanca. Casa Seca de Casa Blanca. Las cosas por su nombre. Alberto Fernández volvió a hablar de las visitas a Olivos y le agradeció a los actores. En estos días me han cuestionado mucho. Pero la verdad es que me ocupé mucho de hablar con muchos de ustedes. Pablito vino a verme, Alejandra Darín vino a verme, Florencia Peña vino a verme, Carlitos Rotten vino a verme, Luis Brandoni vino a verme. Vino a verme un montón de gente que tenía la misma preocupación que tenía yo. A ver, ¿cómo remontamos esto? Porque es muy difícil lo que estamos viviendo. Es muy difícil. Y había hasta contradicciones entre las mismas personas que querían lograr el mismo objetivo. Pero claro, ¿cómo se filmaba una serie, una telenovela o una película con barbijo? Yo desde el corazón, desde el alma, les digo gracias porque fueron muy comprensibles a los productores teatrales, a los artistas, a los músicos. Todos entendieron que la muerte caminaba entre nosotros. ¿Cuál es el rol de los actores en la política argentina? Bueno, abierto el debate. Me resulta muy peculiar que el presidente de la Nación, en el momento de hablar, siempre adecúa su discurso a quien tiene enfrente. En ningún momento dijo que se apenaba por todo lo que sucedió después
por la cantidad de gente que fue a Olivos en plena pandemia, donde estaban todos encerrados, y que se vino después una bataola en contra de Florencia Peña. No hizo ninguna autocrítica. La verdad que me llama mucho la atención en Alberto Fernández, que en lugar de hablar y aprovechar que le puede hablar a la ciudadanía sobre este tema, como tiene enfrente a los actores, hace buena letra y adecua el discurso. Bien, no, y aparte, ¿qué dijo bastante ahí? Dijo, vinieron a verme varios, no estaban de acuerdo entre ellos, y hay un gremio, que es la comunidad organizada, sí, que habló Perón. No sé si lo conoce. La señora Darín. Alberto Fernández. Sí, titular. Sí, sí. Que bastante problemas hubo dentro de ese gremio. Por la, bueno, habló de los Gladys, y voy como Diego. Gladys y Martín me había pedido. Me hubiese encantado que me atienda también para decirle, para preguntarle al presidente, que lo respeto muchísimo, como dije antes, qué pasa cuando vamos a estar todos vacunados, cuándo voy a poder volver a cantar, porque yo necesito trabajar también. Necesito mantener mi casa, mi madre, que la tengo enferma, que yo pago todos los gastos, la obra social. Gracias a Dios que tengo una obra social que me cubre todo eso, pero me hubiese encantado también poder ser parte de esas visitas a Pero está bien que se ocupe del tema de ustedes como de todos los argentinos que han tenido problemas muy serios, pero sí la presencia de todos los que nombró en Olivos. Porque no es necesario presencial. Se pueden solucionar mil cosas. El presidente se reunía con los gobernadores vía Zoom. Entonces no era necesario ni que vaya ni Rottenberg, pero ni Blanco, ni Peña, ni nada. Está bien, está son dos bien. Partes distintas. Que se preocupe y se ocupe, fantástico. Que vayan a un lugar que no se podía ir, no. Y hay que ahora, decir, ser famoso. Estuvo famoso, te da ticket para ir a Olivos. ¿Cómo? Ser famoso, te da ticket para ir a Olivos. Ser famoso. Pero Claudio, un gremio con muchos Claudio, ¿cómo pasó toda la vida? O vos lo sabés mejor que cualquiera. ¿No pasó toda la vida eso? No pasó desde la época de Carlos Menem. Bueno, pero eso no está bueno. ¿Y eso justifica eso? No me parece que esté justificado, pero pasó siempre. No, pero está mal. Ahora, lo que está claro es que, evidentemente, al gobierno y a Alberto Fernández le sirve hablar del tema, porque lo saca una y otra vez para tapar otras cosas, para no hablar de lo que decía Diana, porque ya el tema había aplacado y ahora nuevamente vuelve a hablar, volvió a mencionar a Florencia Peña. Vale la discusión y me sumo a la discusión, ¿eh? No es que vuelva a hablar del tema. Hoy en el Centro Cultural Kirchner se anunció el programa Activar Cultura. ¿Qué tenía que ver? No, destina 5.300 millones a la cultura, financiación de proyectos. Buenísimo. Sí, de cultura, teatro, música, ¿pero qué tenía que ver eso con nuevamente hablar de las visitas a Olivos? Evidentemente le sirve. Por ejemplo, Alfredo Casero, ¿podría estar sponsorizado ahí? Puede ser. Yo podría. Sí, puede ser, pero no. Pero hay que intentarlo en serio, porque ayer anunció financiamiento para la educación y para los jóvenes. Miles de millones de pesos. ¿Cuántos críticos había? Hoy para la cultura. Hoy para la cultura, 5.300 millones de pesos. ¿Cuántos anuncios? Después lo tenemos que hacer. Dejá de jorobar, de pasar avisos todo el día. ¿Por qué dejá de jorobar? No es aviso, es decir la verdad, Paulo. No contemos la mitad. Diego, ¿te parece que los anuncios son avisos? Pero sí, estamos en campaña. Diego, pero si estamos hablando de la falta de computadoras e internet, ayer lo anunció. Sí, bueno, artistas están diciendo que necesitan recursos, anuncian recursos y no hablamos. Va Pablo. Juntemos a las personas que supuestamente van a recibir el beneficio. Pero van a ir. Hoy se anunció el 12,5% aumento para los jubilados, 26.000 máximas. Uy, ahora sí. Gladys. Dale, Gladys. ¿Le van a incorporar? Claro que sí. ¿Por qué no? Por favor, porque yo sé, mi hijo que también se dedica a hacer música, no trabajamos hay que desde que empezó la pandemia, nunca más volvimos a trabajar. Pero te vas más subsidio, menos trabajo, más subsidio. Ahí está. ¿Cuál es tu sensación? ¿Que tenés que ser K para que te subsidien una película? Y no sé, yo no. Y aparentemente, ¿no? Pero yo no sé. También. Del cine. Pero vale, vos viste lo que está. Pero vale, ¿cuánto? Guía. ¿Vos qué crees? Guía. 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 Le dijiste recién que lo querías, Alberto. ¿Cómo guía? En cualquier momento te llama. Queremos escuchar tu equilibrado opinión. Dijo que lo quería. Preguntale a la gente de redes. ¿Hay que ser K para que te auspicien una tele? Dale, no sé. Absolutamente. Diego, hay un dato que es importante. El Banco Central vuelve a emitir billetes y Guzmán se hace de más billetes para después repartir en cada uno de los ministerios, uno de ellos el de Desarrollo Social. Pero eso es reactivar la economía. Que le va a ir a la partida. Diana, ahora, querida, esto, o casualidad, que va a generar inflación. La famosa maquinita que va a generar inflación, ¿no te parece que es plena campaña electoral? Okay, vos todos los días ahora tienen un anuncio, ¿no te parece plena campaña electoral? A vos estás en contra de los anuncios, o sea, que no ayuden a los artistas. No estoy en contra de los anuncios. Lo que digo es que, casualidad, se olvidaron de la pandemia y se la pasan anunciando cosas. No es casualidad, es pandemia, transitamos lo peor, ahora empieza la reactivación. Pero Dieguito, ¿quieren trabajar? O casualidad ahora. Chicos, para Carlos, para que te quedas, que quiero despedir a Eva, que seguimos debatiendo en próximo bloque. Viste que están todos los políticos con la selfie, te tiran frases del Tao Te King. Si no anuncia, porque no anuncia. Del Tao Te King. Es la campaña de la esperanza. Ah, es la campaña. Mientras algunos laburan, otros. Terrible.
Cerrame vos lo que tengas para decir y nos vamos. Sí, mira, para nosotros el problema de la desocupación es muy importante. Todos los candidatos se han referido al problema del trabajo. Entonces, nosotros también creemos que tenemos que aportar. Yo estoy en Política Obrera con Jorge Altamira y Marcelo Ramal y tenemos para plantear sobre el problema de la desocupación. Tiene una salida. El problema de que acá se hablaba de salud, ¿no? De la falta de vacuna, de privilegiar el lucro y estar en la situación que estamos a vísperas de una nueva cepa. Entonces, nosotros queremos participar también de los debates, queremos tener la posibilidad de poder aportar nuestra salida y nuestra solución. Bueno, creemos que vamos a un acuerdo con el fondo para profundizar esta situación, para reformar las leyes laborales y las leyes previsionales. Eva. Y nosotros vamos a estar en contra y por eso queremos estar también en el Congreso. Gracias, Eva, por estar acá. Muchísimas esta noche. Gracias. Muy amable. Eguía, te saludo. Gracias por estar. No, gracias. Vamos a seguir, por supuesto, invitando tantas veces tengas ganas de participar. Voy a la encuesta y a la vuelta algo que todos ustedes ya saben les debe causar gracia. ¿Ustedes vieron los spots, la mayoría de los spots de la política? Sí. Están ahora en la tanda. Emocionantes. No, en serio. Algunos son vergonzosos. Sí. Se los digo como alguien que hace mucho tiempo trabaja en televisión, porque una cosa es como si mañana nosotros nos coacharan para hacer surf en aceite de oliva. Hay una laguna de aceite de oliva cerca de Chapalmalal y que hacer surf en aceite de oliva. No sé, ni hacer surf y menos en aceite de oliva. Lo ponen a los tipos, miran, selfies, se miran para el costado. Son Humphrey Bogart a la hora señalada, mirando a cámara. Bueno, están construyendo candidatos. Ni siquiera son ellos. Vamos a verlo esto y vamos a debatirlo después con gente que sabe de esto, con un psicólogo, con gente que sabe muchísimo de construcción de candidatos y vamos a estar preguntándole a la audiencia qué piensa también. Martes Intratables es el hashtag y la encuesta que ya les voy a mostrar. No dolerte flex colágeno es para nutrir interiormente articulaciones, huesos, cartílagos y músculos. El colágeno es una de las recomendaciones más extendidas entre traumatólogos para atacar la causa del dolor. A partir de los 30 años, el cuerpo disminuye la capacidad de producir colágeno para aportar elasticidad y fuerza a sus tejidos. Si haces mucho deporte, elegí No Dolerte Flex Magnesio, No Dolerte Flex. Sentite bien, Sentite Flex, de venta en formulatienda.com.ar. La fórmula de No Dolerte Flex posee la combinación más eficaz de 10 gramos de colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, vitamina C y D. No Dolerte Flex es de origen natural, no aporta calorías, tiene un rico sabor a naranja y disolución ultra rápida. Su exclusivo frasco multidosis es muchísimo más económico y más práctico. Dame la encuesta antes de seguir, porque seguimos debatiendo en un minutito. ¿Cómo está la encuesta? La UIA propone no pagarle el sueldo a los no vacunados. ¿Estás de acuerdo? Sí, 42.9, 57.1, no. Sigue subiendo de a poquito la cantidad de votaciones. Y prepárame también mensajes de la audiencia. ¿Sabés que hay un colchón ideal? Canon, ideal para cada uno de nosotros, porque Canon tiene el modelo de colchón que necesitas para disfrutar de tu tiempo. ¿Qué placer es dormir en un colchón Canon? Yo ya elegí el mío. ¿Y vos? Bueno, ya nos vamos al corte en un minutito. Les voy a mandar un gran abrazo a mis amigos de Fausto Milano. ¿Vieron? Son estos timbos. Me los pidió Brancatelli para hacer facha ahora que se va unos días de vacaciones. Arroba Fausto Milano. ¿Vieron? Son estas botinetas. Están bravos. Ilustraditos, Diego. A full. Ilustraditos, mirá. Re. ¡Plum! Re. Muy bien. ¿Te comiste una super hamburguesa con papa frita, pero también te comiste quedarte afuera con la llave adentro o un corte de internet en una presentación? No todo lo que te cae mal es comida. Si te cayó algo mal, Sertal alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta. El puro sabor refrescante que les gusta a todos. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Para
de que tu cabello crezca fuerte, cambia la perspectiva. Mi secreto es cuidarlo desde la raíz. Descubrí el nuevo Head & Shoulders Crece Fuerte Desde la Raíz. Su fórmula con vitamina E y efecto antioxidante ayuda a eliminar el estrés del cuero cabelludo para que tu pelo crezca fuerte y hasta 100% libre de caspa. Raíz cuidada, pelo que crece fuerte. A la vida saludable que elegís, sumale Vitamin Wave, la línea de suplementos nutricionales que complementan tu dieta y tus rutinas para ayudarte a verte bien, a sentirte bien, a estar bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Ya llega Mr. Trapo. Es más resistente. Mr. Trapo. Es mucho más fuerte. El especialista en paños, rejillas y repasadores, Mr. Trapo. Mr. Trapo. Proba el suavizante Downy concentrado. Rinde 4 veces más que los suavizantes diluidos. Menos de media tapita alcanza. Downy concentrado. Vestite de perfume todo el día. Proba el nuevo Downy concentrado de 200 mililitros. Ahora disponible en tu tienda más cercana. I am what I live. My Way. La nueva fragancia. Giorgio Armani. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Hola, Cuarentennials. Afuera hay un mundo entero que está ahí esperándolos. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo más lindo el que les toca por ahora. Easy. Te voy a dejar algunas cajas de los 4 sabores de mini torta. Se venden solos. Ah, genial. Así los dejo acá cuando yo no puedo venir. Mini torta, la línea mini y el nuevo sabor mini torta blanco. Alfajores que enamoran. Che, pero en medio de este contexto mundial vamos a pensar en expandirnos. Este es el momento. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa es la actitud de nuestra gente. La que en Libra Seguros llamamos Actitud Libra. Libra Seguros. Nosotros, Política Obrera, planteamos como fundamental la lucha por un salario y una jubilación mínima igual al costo de la canasta familiar. Altamira, diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 322, Política Obrera. Poterapia. Con Vero Lozano. ¿Y si quizás soy de otra góndola? ¿Por qué? Porque soy el único yogur con probióticos naturales. Pero eso es muy bueno. Este año me como el mundo. O el mundo me come a mí. Yogurísimo, un superalimento único. Estamos en vivo para Nor. ¿Quién va a cocinar hoy? ¿Te animás a probar el nuevo Rinde Más? ¿Rinde Más? ¿Para carne picada? Buenísimo, dale. ¡Vamos! Rinde más, cuesta menos, rinde más. En vez de 8 hamburguesas, me salieron 12. ¡Re fácil! ¡Un aplauso para los cocineros! Proba Rinde Más y agranda tus platos preferidos. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Descubrí todo lo que podés ahorrar con Club Personal. Disfrutá hasta un 50% de descuento en mostaza. Descarga la app y descubrí más beneficios. Personal Fiber Telecablevisión. Claudia, tengo una buena noticia y una mala. Ah, buena. Tengo el color. La mala. Mensaje del tío Víctor. No, ¿cuánto? 711. ¡Meteré 2X! Hola, chicos, ¿cómo están? Resulta, pasó algo re importante. Lástima que todavía no hayan sacado el 4X, ¿no? 8X, 6X, ni idea. El tío Víctor. Lo que no ahorran palabras, lo ahorran puntos quiero. Canjea tus puntos quiero por ahorros en supermercados, recarga de celu, carga de combustible y más. Galicia. Ahora también, nuevo Casancreme Intenso Light. ¡Papucho! Los sobres de Arcor también participan en la promo. Son muy fáciles de hacer. Agarras una jarra de agua, metes un sobre y enseguida se disuelve.
¿La libreta de matrimonio tendrá el mismo efecto en el agua, Coque? Oh. Con la promo 70 años de Arcor, te podés ganar un año de alimentos todas las semanas. Entérate más en la web. Terapia. Con el nuevo Yogurísimo Natural. Me gustaría encontrar a mi media naranja. Pensalo de otra manera. Sos un Yogurísimo Natural. Podés combinarte con lo que quieras. Cereales y frutas, con alguna ensalada. Tenés razón. Tendría que pensar más fuera del pote. Nuevo Yogurísimo Sabor Natural. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutás. En Easy cumplimos 28 años y nuestros descuentos son una fiesta. Del 11 al 16 de agosto hasta un 30% en calefacción y aires acondicionados. Hasta un 40% en muebles de interior y 4x3 en puertas, ventanas y accesorios. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Easy, haciendo más lindo cada rincón. ¿Quién dijo que hay que escaparle a la rutina? Si hay rutinas que te hacen bien. Rutinas que te hacen bien. Cuida la salud de tu piel con Dermagloss facial y corporal todos los días. Conoce la rutina para tu tipo de piel en dermagloss.com. Dermagloss. Es saber cuidarlas, por eso Triunfo Seguros te ofrece las mejores coberturas para que siempre estén protegidas. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo, y recordá que las oficinas están abiertas por modalidad de turno. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Sigamos entrenando en Sport Club. Te esperamos con más de 100 sedes para que sigas haciendo actividad física. Respetando los protocolos, podés acceder a la plataforma On Demand exclusiva para socios desde cualquier lugar y completar tu entrenamiento. Mirá. Entérate de todas las novedades en nuestra web o en nuestro Instagram, @SportClubOficial. En Sport Club nos cuidamos entre todos. Preferís coloraciones sin amoníaco porque sentís que daña tu pelo, probá Farmacolor sin amoníaco, es la única tintura permanente que te da un color totalmente natural y un brillo como nunca viste. Repara, protege y nutre tu pelo manteniendo su hidratación y combatiendo la resequedad, y el frizz y lo reestructura devolviéndole su brillo natural. Vienen los clásicos 18 colores de Farmacolor de venta en farmacias. Con aceite enriquecido de almendras, coco y palta es el tratamiento de coloración más completo del mercado, ya que contiene un ablandador de canas previo, un shampoo, una mascarilla post-coloración y una ampolla de serum capilar revitalizante. Farmacolor sin amoníaco, mucho más que una coloración. El Instituto Superior Octubre abrió en octubre su inscripción para el ciclo electivo 2021. Carreras terciarias con salida laboral, trabaja en tu futuro. Mirá. Busca toda la información de nuestras carreras en www.iso.edu.ar e inscribite ya en el Instituto Superior Octubre. Más de 10 años de calidad educativa. No, dame la encuesta, a ver cómo estamos. A ver. Encuesta final, un minuto ya. A ver. Finales, casi 2.000 votos. Dale, la UIA propone no pagarle el sueldo a los no vacunados. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ganó el no, señores, 57,6. Sí. Contra el sí, 42,4. Nos quedó un bloquecito para hacer, un tema que seguramente lo haremos mañana, con dos invitados que ya... campaña, vamos candidatos. A seguramente, exactamente. Exacto. Información. Nos vamos, tengo que agradecerme. Por favor. 20 segundos finales. No, dale. Que mañana el flamante ministro de Desarrollo Social hace un guiño a la Cámpora y va a estar en un acto con Andrés Larroque. Gracias, Gladys. Por amor a ustedes, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias. Sigan a Gladys en sus redes. Nos vemos mañana, quedamos sin tiempo. Gracias por todo. Chao. Chau, chau.